Es ruso, definitivamente. Parece que estas marcas señalan una ubicación cercana, pero no puedo descifrarlas.
bastante gastado. Un radio en uno de los invasores que mataste. ¿Me escuchas? Fuerte y claro. Puedo escuchar las frecuencias desde aquí mientras me estoy curando. Te avisaré. Les escucho algo. ¿Qué más puedes contarme sobre la Cuenca Impía, Nadia? Mi pueblo se ha mantenido alejado de ese lugar por siglos. Cuando los soviéticos estuvieron aquí, intentaron construir un puesto de avanzada en la cuenca, pero enfurecieron a Baba Yaga. Hizo que todos se volvieran locos. El abuelo me contó sobre ella. Vive en una casa mágica que puede caminar con las patas de un ave. ¿Qué es en todo eso? La casa con patas de ave. Confío en el abuelo. Él estaba en el gulag cuando los soviéticos llevaron a mi abuela a la cuenca para que les ayudara a estudiar las ruinas. La bruja la mató y él nunca pudo olvidarlo. Pero, ¿una bruja sacada de un cuento tradicional ruso? Eso suena improbable. Solo ten cuidado. Hay algo en la cuenca. Parece que nada bueno pasa ahí. ¡Mierda! Tranquila. Lara, espera. Estoy recibiendo una señal. Tienes que escuchar esto. ¡Vigilante! ¡Adelante! ¡Necesitamos una extracción de inmediato! ¡Oh, mierda! ¿Qué diablos es eso? ¿Camina? ¿Cómo puede...? ¡Pero qué diablo! Definitivamente algo está sucediendo allá. Sea lo que sea, llegaremos al fondo. ¿Hay más señales del abuelo? ¿Sigues en el camino de la cuenca? No, pero regresaré a revisar pronto. Solo toma el pasadizo del risco. Te llevará directo ahí. Thank you.
Tienes que entrar al viejo templo. Ve al pasadizo de madera que rodea el risco. Tiene que haber una cuerda que lleve hasta él. Por ahí llegarás directo a la cuenca. ¿Qué es ese sonido? Sin este lugar, esta escultura divina de viento y roca, estaríamos perdidos. La historia del explorador que lo encontró es bien conocida por todos, pero la mayoría de ustedes ignora lo cerca que estuvimos de la muerte. Estábamos perdidos en las montañas, sin comida o esperanza. Empezamos a dudar del profeta, pero el explorador escuchó el sonido y lo tomó como una señal. Ascendió solo por estos riscos, atraído por la música, y desde ahí vio nuestra salvación. Este no es solo un santuario dedicado a él y su valentía, sino a la fuerza de nuestra fe. Por lo menos este contrapeso sigue funcionando. El contrapeso está atascado. Tengo que atravesar esa puerta. Thank you.
Dicen que nunca olvidas la primera vez que escuchas el sonido. Mis padres me llevaron para contemplar el misterio más allá del santuario. Cuando sea el momento, llevaré a mis hijos. Dicen que sin la música de las montañas, nuestros ancestros habrían deambulado por la tierra hasta morir. Pero estas montañas los llamaron hacia su hogar. Tal como lo hacen conmigo. Meditaciones escritas. Un lugar de reflexión. La cuenca impía está cerca. Solo sigue el pasadizo de madera que rodea el risco.
Definitivamente hay algo detrás de esa puerta. Thank you.
La cuenca impía está cerca. Solo sigue el pasadizo de madera que rodea el risco. ¿Qué es esta cuchilla? ¡Lo tengo! Ahora, abrir la puerta.
una tela ceremonial usada por los sacerdotes durante la misa. Parece que el abuelo al menos llegó hasta aquí. Casi estás en la cuenca. Nadia, creo que encontré tu cuenca impía. No sé si es Baba Yaga, pero hay algo afuera. Ten mucho cuidado. Es su territorio. Nadia, nieta mía, ya debes saberlo. Me dirijo a la cuenca a matar a la bruja Baba Yaga. Voy en busca de venganza por tu abuela. Hay gente nueva en nuestro valle, hombres armados que llegan en helicópteros. No sé qué es lo que buscan, pero sé que si quiero ir, esta es mi última oportunidad. Mereces saber la verdad, saber el porqué. Tu abuelo no es un hombre sabio. Con trabajo duro llegué a convertirme en un buen hombre, en honor a tu abuela. Pero no siempre fue así. Vine de Occidente, en donde incluso una aldea pequeña tiene miles de habitantes. Era un joven perezoso. Soñaba con una vida fácil cuando me uní al partido. Un escritorio cómodo en la gran ciudad. Pero me enviaron aquí, a los confines de la tierra, para vigilar a hombres y mujeres mientras trabajaban y se morían de hambre, para participar en su castigo. Sabía que era algo malvado, pero no sabía cómo pelear hasta que la conocí a ella. Contactamos con un anciano nativo a las 7 de la mañana. En un principio creímos que participaba en un asalto a las instalaciones, pero se alejó a través de un cañón inexplorado. Recibimos autorización para iniciar la persecución a distancia y hemos encontrado ruinas y otros signos prometedores. Intentamos mantener la calma, pero parece un gran hallazgo. Ese bono de descubrimiento será nuestro. Hay un poco de polen flotando por aquí. Flores. ¿Qué dijiste? ¿Notas mucho? Algo está mal. Mi cabeza da vueltas y... Ay, no. Es demasiado grande. Ahora morirás. Thank you.
No, debo estar soñando. No es real, no puede ser. Solo sigue avanzando. Puede ser. No, espera. Espera, ¿en dónde estoy? ¿Hasta dónde llega este camino? Ven aquí. No es real. No él. Papá, detente, por favor, no. Dios, no, tengo que salir de aquí. Hay verdad detrás de todos los mitos. Solo me quiero ir, por favor. No, no, esto no es. Tu padre te espera. No es real. No.
Aquí estoy. Eso creo. ¿Qué sucedió? Comenzaste a toser, dijiste algo sobre flores y polen y luego nada. Creí que la bruja te había matado. Creo que estaba alucinando. O al menos eso espero. ¿Alucinando? Hay una flor en el valle que puede causar visiones, pero los efectos son muy débiles. ¿Sabes lo que es este lugar? Veo conductos y tuberías. Parecen soviéticos. Debe ser el puesto que construyeron los soviéticos para estudiar las ruinas. Mi abuela era académica. La trajeron aquí para ayudar con sus investigaciones, pero esa fue la última vez que la vio el abuelo. Solo hubo un sobreviviente, un oficial que salió un par de semanas después. Dijo que la bruja los obligó a hacer cosas. Sabía que era un error cuando le arrojé la bebida en el rostro, pero aún así lo hice. Pensé que valdría la pena perder el financiamiento de mi investigación por ver la expresión en la cara del ministro Dyatlov. Fui una tonta. Los malditos de la KGB tiraron mi puerta antes del amanecer. 5 años, un campamento de trabajo. Ya no tienen el valor de llamarlo por lo que es. Lo llaman Estación Libertad. Mentirosos. Es un gulag. Me prometí que no dejaría que me quebraran, pero supliqué clemencia en mi primera semana. Debo encontrar una forma de salir. Hay un guardia, un chico de mejillas rojas llamado Ivan. Es más dulce que sensato. Me da pena usar a alguien tan inocente como él, pero no voy a pudrirme aquí. Alguien estuvo aquí, hace poco. Construyó sobre las ruinas. ¿Qué es lo que ves? Una especie de destilería improvisada. Huele como a flores. ¡Mierda! ¡Por supuesto! Está refinando el polen. Lo usa como un arma. No hay magia aquí, Nadia. Solo una persona muy astuta. Espera. Si solo es una persona, ¿no le afectaría también el polen? Si ella puede resistirlo, nosotras también.